mi parque, tu casa. Nuevamente el clima nos permitió salir ahí y poder disfrutar tu espacio de aquí, el Canal Parque Telemedellín. Feliz de poder vibrar aquí al lado de la naturaleza, eso me encanta. Y además porque hoy es un día muy especial, vamos para este primer puente que tenemos, o el segundo puente que tenemos ya en este año. Y qué bueno poderlo disfrutar con mucha responsabilidad, por favor. Señorita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manu. Feliz, feliz, porque es que definitivamente cuando salimos a estos espacios del Canal Parque Telemedellín, nos recargamos de la naturaleza, de la buena energía. Es muy bueno cuando tenemos este espacio, cuando el sol nos permite estar aquí y compartir con ustedes, y la invitación es a que se conecten hoy con nosotros, también a través del Facebook Live, hoy viernes. Es muy fácil, simplemente buscan en su cuenta Canal Telemedellín y ahí sale el en vivo y estamos nosotras aquí compartiendo con ustedes todos los temas que vamos a desarrollar hoy, Manu. Así es, todos los temas les decimos desde ya la línea telefónica para que se comunique con nosotros, para que nos llamen, para que nos saluden, para que interactúen con nuestros invitados. Entonces, ¿qué vamos a tener hoy en Mi Parque, Tu Casa? Llega yoga al parque. Qué felicidad poder decir en este momento que iniciamos con esa actividad que la realiza Telemedellín como tal. Hoy tendremos a la profe Krishna con todo un grupo de alumnos que ella tiene. En este momento estamos viendo cómo están iniciando la clase. Son 30 minutos de yoga que ellos estarán realizando y muy próximo ustedes podrán, los televidentes, venir acá al Canal Parque Telemedellín y poder disfrutar de eso tan bonito que es hacer yoga. En unos minutos vamos a entrevistar a la profe Krishna y por supuesto le vamos a contar cuáles son los beneficios de hacer yoga, quiénes pueden hacer yoga y cómo ustedes podrán estar aquí presentes en vivo y en directo también haciendo, viendo cómo se hace Mi Parque, Tu Casa y cómo podrían disfrutar de hacer yoga. Me encanta. Y también vamos a hablar de un tema que es muy común escucharlo por estos días, y es la caída excesiva del cabello. Vamos a tener un médico dermatólogo porque nos va a hablar de por qué es una de las secuelas del COVID-19. Muy bien, y también otro tema, pues hoy es el día de San José, el día del hombre, así que desde ya les mandamos muchos abrazos y muchos besos a todos los hombres, que espero que se porten muy bien hoy, que los feliciten, que les den detallitos, que los apepichen, que los apapachen también y que les den muchos regalitos de verdad. Entonces, todos esos temas, vamos a hablar también sobre ese rol del hombre en la comunidad, qué tan importante, porque hemos de alguna forma peleado contra ese masculino. Nada, vamos a conocer más de este tema, todo esto aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así que iniciamos desde ya con la frase del día. Cuando te des cuenta que lo único constante es el cambio, no volverás a aferrarte a nada. Lo único constante es el cambio, no volverás a aferrarte a nada. Necesitamos, y cuando nos proponemos tener esos cambios en la vida, queremos y de alguna forma estamos logrando que esa transformación, esa transmutación que estamos haciendo, tenemos una situación y cómo la evolucionamos o la transformamos, ¿en qué? ¿La vamos a seguir en positivo o la vamos a seguir en negativo? ¿Qué es lo que usted elige para su vida? Así es, Manu, me encanta todo eso que nos compartiste. Pues ya comenzamos entonces en materia a desarrollar ese primer tema, porque yo sé que muchas mujeres y muchos hombres están conectados con nosotros y están diciendo, sí, a mí me pasó, yo tuve COVID y a los días se me comenzó a caer el cabello de una manera impresionante. Y para eso tenemos al médico dermatólogo Jorge Luis Duque en Mi Parque, Tu Casa. Jorge Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta nueva invitación, me encanta, tienen toda la razón, este lugar es recargado de energía, aquí se siente algo espectacular y esto nos va a dar mucha más tranquilidad, porque uno de los factores ahora, con lo que hablabas de el factor inductor de la caída del cabello, que es el COVID y todas sus cosas, la tranquilidad ayuda a disminuir directamente la caída del cabello. Muy bien, doctor, pues muchos de los síntomas es pérdida de gusto, pérdida del olfato, muchas personas se quedan por muchos meses todavía que dicen, no, es que yo no lo he recuperado al máximo, pero no hemos hablado de ese otro factor que es la caída excesiva del pelo. ¿Por qué sucede esto y qué tiene que ver con el COVID? A ver, directamente el virus no causa influencia sobre la unidad pilosebácea. Okay. Sobre la unidad pilosebácea el virus no tiene ninguna influencia. Pero viene todo lo otro, que son los factores que de verdad intervienen directamente, como son la fiebre o la febrícula que presenta el paciente. Segundo, el sistema de estrés. Tercero,
todos los medicamentos y los químicos que de una u otra forma las personas en un principio se automedican, o dos, las personas que tienen manejo hospitalario reciben en determinadas cantidades que van a influir directamente en la caída del cabello. Y es importante aclarar que no es durante el ciclo de afectación, que son los 14 días, los 20 días o el mes, sino que puede presentarse hasta un tiempo posterior a haber presentado la afectación por COVID. ¿Listo? Podemos tenerlo hasta 6 meses después. Publicado a nivel internacional estudios donde demuestran que hay una caída difusa, o sea, la gran mayoría son de caídas que es todo el cabello, en todas las regiones del cráneo se te cae, y en una menor proporción de manera localizada, lo que la gente llama alopecias areatas, que obviamente esa está asociada no solamente al COVID, sino también a factores externos como el estrés. Bueno, con ese último factor, es que fueron días difíciles, tiempos difíciles, ¿cómo saber que realmente es por causa del COVID? Porque nos mencionaba también entonces el estrés, digamos que la mala alimentación también influye. A las mujeres se nos cae mucho el cabello, pero los hombres, ¿cómo identifican también? Bueno, esto ya no es normal, definitivamente me tengo que preocupar. Perfecto. Mira, dentro del desarrollo normal de la unidad pilosebácea o del pelito, hay unas fases, que es la fase de crecimiento, la fase de sostenimiento y la fase de caída, anágena, telógena y catágena, ¿cierto? Eso tiene unas semanas que normalmente duran, unos más o menos de 3 a 4 semanas dura cada fase, pero al tercer y cuarto mes se van a encontrar las tres fases, que es donde fisiológicamente todo mundo presenta caídas hasta de 100 o 150 cabellos por día. Eso es lo normal. 100 o 150. Pero cuando hay un factor externo como la infección por COVID que tenemos, esta fase, la fase catágena ya no va a durar 3, 4 semanas, un mes, sino que va a durar mucho más y se va a extender. Y los factores agravantes como la fiebre, la toxicidad, si el paciente está entubado, la paratología, todos los medicamentos van a agravar más la caída del cabello, o sea que ya no se le va a caer al paciente 100 o 150, sino se le van a caer 200, 300 o 400. Cuando el paciente posterior sale de la infección, llega al consultorio, lo que nosotros hacemos es mirar todos los exámenes que hicieron durante la hospitalización, pero adicionar, mirar cómo están los complementos de hierro, de ferritina, de vitamina D, si de pronto hubo una alteración de la presión, si de pronto hubo una alteración por algún esteroide o algo que se puso a nivel de la parte metabólica, y empezar a regular todos estos tipos de alteraciones. Esto nos va a llevar a que el paciente recupere más rápidamente su caída, o sea, se disminuya. Pero no tanto ahí está el tratamiento. El tratamiento está en volver a que el paciente tenga las mismas unidades foliculares que perdió. O sea, que si se le cayeron 1000, 2000, 3000, vamos a tratar de recuperarle esa cantidad de cabello en su totalidad. Muy bien. Para que hablemos un poquito como más, es que pues yo la verdad no sabría cuándo son 1000, 2000, ¿cierto? Entonces, yo creo que le puede pasar eso a muchas mujeres, a muchos hombres, y es el tema entonces de, ok, siento que ya estoy recuperando o que se me está cayendo, ¿qué puedo identificar bien cuando en mi cepillo o cuando lo hago con mis manos? ¿Qué tengo que darme cuenta cuando me está pasando eso? Porque estás diciendo que no es inmediato. Entonces, no es solamente que uno sienta que está el mechón de pelo ahí, sino que puede ser esos pelitos que salen. Entonces, vamos a la parte histórica de cada paciente. Si tú me dices, mira, la amiga mía o la familiar o la conocida tenía antes de la caída, se le caían 50 cabellos por día, es lo normal. Y después de la afectación por COVID, 2 meses después, empezó una caída que ya no son 50 cabellos, sino que ella dice, mira, y me llevan la bolsa, 1000 cabellos, 2000 cabellos, obviamente, okay, se me sale de lo normal. Ahí es donde la parte dermatológica tiene que incidir directamente de manera aguda todo el tratamiento para que, primero, frenemos la caída del cabello. Y segundo, tratemos de que todo lo interno metabólicamente que está sucediendo con el proceso infeccioso, sí, no me dañe la unidad folicular, porque si me daña la unidad folicular, esa reparación no va a estar. Entonces, vamos a tener una secuela que va a ser de por vida. Tenemos muy claro, entonces van a haber caídas difusas que se pueden caer de manera en todo el cuero cabelludo, o caídas localizadas, que son las monedas que la gente habla, que se denominan alopecias areatas. Muy
muy bien. Que ahí es cuando realmente las mujeres dicen, ¿qué está pasando conmigo? Porque sí se nota, pues, bastante. Doctor, usted habla de la ayuda dermatológica, pero si de pronto muchas televidentes están diciendo ahí, bueno, todavía no quiero salir, necesito como, no puedo ir donde el dermatólogo, ¿se puede hacer algo desde la casa, con la alimentación o con otro tipo de maneras para solucionar este problema? Excelente. Mira, todos los pacientes, inclusive nosotros los médicos, lo primero que hacemos es las bebidas, si tenemos gripa o lo que hacemos pues para disminuir alguna cosa. En cuanto al cabello, hay cosas, medidas naturales que podemos instruir al paciente que puede hacer. Lo ideal es no utilizar cepillos o peines cerrados, tienen que ser abiertos. Si se puede utilizar después del lavado con un champú suave, obviamente ya todos los champús tienen una disminución de la concentración de sales, ya no hay una sal macronizada, sino micronizada, que nos disminuye en el proceso inflamatorio, nos ayuda mucho a que la fibra no se seque, porque la fibra seca va a caerse más, primera. Segundo, la gente dice, yo me voy a dejar de lavar más el cabello porque cuando me lo lavo todos los días se me cae más. Sí, se va a caer el que está flojo, pero el objetivo es que mínimo se laven un día sí, un día no, porque el agua, con todos sus componentes, me va a ayudar también en, no solamente en la parte de hidratación, sino también en la parte de restauración de la fibra capilar. ¿Fría o caliente el agua? ¿Qué es mejor? Tibia. ¿Tibia? Ni para allí ni para allá. Ni tibia. Para allá ni para allá. Y si es al clima, no tengo problema. Pero el objetivo es que las aguas calientes también ayudan a resecar más la fibra capilar y el secado de la fibra capilar te tumba más el cabello. Muy bien. Doctor Jorge Luis, pues se nos está acabando acá ya el tiempo. ¿Cuáles serían esas redes sociales donde podemos buscar más de ese tema? ¿Dónde podemos encontrar ese especialista que nos ayude? Porque seguramente alguien está viendo y dice, ah, ya entendí por qué me estaba pasando esto. Mi consultorio está localizado en el Centro Comercial San Diego, en la Torre Sur 1201. El teléfono es 318-898-9898. En las redes sociales, en Facebook, Jorge Luis Duque Vázquez, médico dermatólogo, en Instagram, Acne Center o L Doc de Dermatología. Doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Por la invitación. Para mí es un placer estar aquí siempre. Gracias. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se desconecten de Telemedellín porque ya regresamos. Adelante, te quedas 5, 4, 3, 2, 1. Inhalando, arriba, brazos, alarga, arquea, mete colas. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, con excelentes recomendaciones como siempre. Y por supuesto está acompañándome Patricia con una vitamina para el cuerpo. Pati, hola Lu, muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de estar aquí al aire libre en Mi Parque, Tu Casa. Cierto, este espacio es maravilloso. Ay, no, delicioso, delicioso. Nos regala vida también, ¿cierto? Vitamina, pura vitamina. Así es. Pati, ¿qué nos traes para hoy? Pues Lu, estamos con el maravilloso producto de Domino Natura, que es la Vita Francesa. ¿Sabías que hoy oficialmente es el Día del Sueño a nivel mundial? Por supuesto, el Día Mundial del Sueño. Y se celebra porque invita a las personas realmente a pensar que la importancia de que descansemos, de que durmamos bien, de que tengamos ese sueño reparador, mejor dicho, es fundamental para nuestro ciclo de vida saludable. Claro que sí, pero recordémosles a todos los televidentes que el Día Mundial del Sueño es todos los días de nuestras vidas, pero hoy queremos hacerle un homenaje, rendirle ese homenaje verdaderamente a esta falta de concentración, de sueño que debilita nuestro cuerpo. Sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico, mejor dicho, todo. Entonces, ¿qué es lo que realmente contiene esa vitamina en nuestro organismo? Uh-huh. Tiene alto complejo B. Sí. Imagínate todo lo que puede hacer el complejo B en una capsulita tan diminuta. Hablemos de todos esos beneficios que tiene la Vita Francesa. Claro que sí, Lu. Mira, si el sueño no es reparador, debemos ayudarnos, ojalá, con esta clase de vitaminas, porque recordémosles a todos los televidentes que si consumimos medicamentos vamos a amanecer con migrañas, irritables, mejor dicho, vamos a amanecer de una manera muy descompuesta, mientras que si estamos ingiriendo al organismo vitaminas naturales es lo que nos va a complementar nuestro sistema inmunológico. Hablemos de esa diferencia, porque normalmente vemos una cajita con pastillitas y pensamos, es un medicamento.
Nada, nada. Recordemos todos que nuestra Vita Francesa contiene registro INVIMA como alimento, más no como medicamento. Recuerde, es súper importante para que no intoxiquemos ese cuerpo, ese organismo con todos esos fármacos que lo que nos van a traer es menos beneficios naturales a nuestro organismo. Pues bien, viene la Vita Francesa de Dominus Natura, que contiene todas las vitaminas esenciales para poder potencializar ese sueño reparador que muchas veces estamos haciendo nuestras actividades diarias y no logramos conciliar el sueño. Tenemos una pesadez, amanecemos tristes, cansados, mejor dicho, vueltos una nada. Bueno, hay muchas personas conectadas a esta hora con mi parque, tu casa, y se están preguntando, ¿cómo la consumo? ¿Cuántas debo tomar al día? Si tengo hijos que de pronto están teniendo problemas también con el sueño o que se sienten muy cansados y necesitan fortalecer ese sistema inmunológico, ¿también la pueden tomar? Claro que sí, Lu. Mira, la recomendación es a partir de los 5 años para los chiquitos y nosotros los adultos. La dosis es diferente. Para nosotros son 2 pastillas diarias, recordemos que es como si estuviéramos consumiendo un confite, así. Son una por la mañana, otra en la noche, y para los chiquitos desde los 5 años, una diaria, que sea el primer alimento o la primera vitamina en el día. Bueno, los niños también piensan en, si eso me sabe maluco, mamá, no lo quiero. ¿A qué sabe la Vita Francesa? Es delicioso, es con sabor a fresa, tiene extractos de borojó, mejor dicho, sabe a frutas. Es como comerse una fruna, o sea, es realmente delicioso, es masticable. Yo la puedo masticar o la puedo consumir también en agua o en jugos, pero recordemos todos, naturales. Maravilloso, en ayunas es la recomendación. En ayunas es la recomendación. Esto está muy bueno, le traes como siempre buenos regalos a los televidentes de mi parque, tu casa. Hablemos entonces de qué me vale y con qué nos vas a regalar la Vita Francesa hoy. Lu, mira, una sola caja de Vita Francesa, sí. Si ustedes pueden llamar en cualquier lugar, cuesta 30,000 pesos. Ajá. Pero recordemos que no es suficiente, porque para que nuestro organismo se adapte, debemos esperar 20 días como mínimo. Entonces, ¿qué va a hacer Dominus Natura? Le está obsequiando 5 cajas de Vita Francesa que contienen 100 vitaminas, que eso es suficiente para todo el núcleo familiar. Papá, mamá, hijos, hermanos, mejor dicho, todos. Quedamos completamente a nivel vitamínico muy bien y para mejorar el aspecto saludable. Me encanta lo que dices, que es para toda la familia, porque es una oportunidad de compartir cosas buenas, salud. Exactamente, exactamente. O sea, lo que estamos haciendo es una recompra para toda la familia y compartir. No estamos pensando solamente en nosotros, sino en los hijos, en los padres, en los abuelos, toda la familia. Recordemos rápidamente entonces, precio, si me cobras el domicilio. Nada, domicilio totalmente gratuito, 5 cajas de Vita Francesa, 100 vitaminas por 59,900 pesos, y aparte, como son los consentidos de Mi Parque Tu Casa, cuando llamen a nuestras líneas, las primeras 25 llamadas, van a decir, quiero el bafle, escojo el bafle, o quiero la diadema, cualquiera de los dos. Todo este kit por 59,900 pesos, marcando ya mismo al 322-7172, WhatsApp 300-448-8689, domicilio totalmente gratis a la puerta de su casa. Pati, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de Mi Parque Tu Casa. Seguimos avanzando aquí en Mi Parque Tu Casa, y como les dijimos al principio del programa, llega Yoga al Parque, aquí a Telemedellín. Un proyecto, un momento muy especial, cargado no solo de la energía de la naturaleza, sino de una profe de yoga que le está dando en este momento a sus alumnos todos los beneficios que tiene el yoga. Ella es la profesora Krishna, y es una invitación que vamos a empezar a hacer todos los viernes de 30 minutos. A las 9:30 de la mañana iniciaría esta clase, y por supuesto, entre pocos días les contaremos cómo ustedes, los televidentes, pueden participar de este evento que se va a realizar con todos los protocolos de seguridad para que ustedes puedan ingresar y puedan disfrutar de este hermoso lugar. Yo voy a interrumpir en este momento a la profe Krishna. Profe,
mientras que sus alumnos ya saben qué es lo que deben hacer. El saludo al sol, bienvenido a mi parque, tu casa, ¿cómo está? Namaste, súper, súper feliz, o sea, aquí se siente un ambiente súper agradable para practicar yoga, es como el ideal, conectado con los árboles, con la naturaleza, estamos súper contentos. Entonces, muchos televidentes en este momento podrían pensar, pero es que sí, es una jovencita. Ni es tanto. No, pero es una persona muy joven. Pero entonces, si nosotros en casa, que ya somos adultos mayores, que ya tenemos algunos achaques, podrían decir, ah, eso es para ellos y no para uno. ¿Cuáles son los beneficios de hacer yoga en las personas mayores? El yoga es para todos, como ya lo he dicho anteriormente, realmente uno puede practicar en cualquier etapa de la vida y siempre va a ser beneficioso, nos va a ayudar a evitar enfermedades, nos va a ayudar a curar otras que ya tenemos y nos va a ayudar sobre todo a tener un bienestar demasiado completo, físico, mental. Hoy en día, después del COVID, de todo lo que hemos tenido que pasar en comunidad, todo el planeta, necesitamos más esa nutrición desde adentro para que realmente afuera se sienta más tranquilo y podamos expresarnos a los demás y expresar las emociones que tenemos en las diferentes dificultades de una manera más tranquila y adecuada. Aquí estamos viendo entre todos los alumnos que tienes que hay diferentes edades, ¿cierto? También tenemos a un caballero, tenemos a estas jóvenes y es la invitación para que las personas sientan que de esto tengo que ser súper elástica, tengo que tener que haber practicado antes yoga para venir a hacer esta práctica de yoga al parque. Sí. Si no eres elástico, no puedes venir. Mentiras. Yo ya me preocupó. El yoga es muy flexible y flexible desde su esencia. Okay. O sea, lo pueden practicar todos. Realmente para eso estamos acá, para adquirir esa flexibilidad física, esa flexibilidad mental. De a poquito es un proceso de paciencia con uno mismo, de disciplina, de constancia, de determinación. Y lo vas a lograr a cualquier edad. Tú puedes empezar a practicar y adquirir poco a poco esa flexibilidad que tanto deseas. Queremos en este momento también contarles que estamos en un espacio abierto donde podemos, con el distanciamiento y con todos los protocolos que nos han dado las autoridades de seguridad, poder estar sin tapabocas. Como yo estoy cerca de ella, pues yo estoy llevando el mío, pero las personas que quieran también tenerlo lo podrán hacer. El tema que empiezo a conseguir con el yoga cuando empiezo con esa práctica, empiezo en esa primera clase, esa segunda clase, ¿qué empiezo a conseguir? ¿Qué se transforma en mi cuerpo? Y no solamente en mi cuerpo, también en otras, alma. En el alma, así es. Sí, bueno, inicialmente uno va aprendiendo a conocer el cuerpo. Se supone que nosotros estamos 24 horas con él, no somos el cuerpo, pero estamos 24 horas con ese instrumento que nos ayuda a expresarnos y a veces no lo conocemos. No conocemos ni los músculos, no conocemos cuando está cansado, no reconocemos cuando necesita comida. Muchas veces tenemos un desbalance muy grande, entonces lo primero que hacemos es conocer ese cuerpo, comenzar a sentirlo, de ahí comenzar a sentir nuestra respiración. Vivimos gracias a ella. Si nos falta la respiración, aquí quedamos, claro. Pero no sabemos cómo hacerlo. Incluso se dice que la vida está medida no por el número de años, sino por el número de respiraciones. Entonces ahí queda esa tareita de ver qué tan acelerado estás respirando. Entonces acá aprendemos también a respirar más conscientemente y poco a poco vamos progresando en una práctica, un viaje cada vez más de afuera hacia adentro y reconocernos realmente con lo que somos en esencia. Me gusta mucho y algo que yo he podido pues como que experimentar por cabeza propia y es el momento de esa lentitud de los ejercicios para tener esa mentalidad un poco y no con ese corre y corre el día a día que tenemos y el yoga nos permite como aterrizar y estar en tiempo presente y consciente. Profe, esa invitación para que se conecten los viernes con Yoga al Parque aquí en Telemedellín, esa invitación para que todas las personas, no solamente las personas mayores, sino los chiquitos, los jóvenes, se interesen por esta práctica. Eso no es tema religioso, que para lo nada. Hemos dicho, sino que es una práctica que es con usted mismo. Sí, es una práctica que nos reconecta con nuestra verdadera esencia y eso a quién nos compete, a todos, no importa la edad, no importa el estatus, no importa nada. Los invitamos por favor a que practiquen yoga, a que se den esa oportunidad de tener una felicidad interna, a tener esa oportunidad de conocerse, es un viaje hacia el autoconocimiento para realmente uno poder tomar mejores decisiones en la vida. Los esperamos aquí todos los viernes a las 9:30 de la mañana, poco a poco, pues de acuerdo al protocolo y a todo lo que va sucediendo, les vamos contando cómo vamos a hacer las invitaciones para que nos acompañen. Así es, entonces, como esta práctica también hace parte de Mi Parque, Tu Casa, darles herramientas de vida saludable, por eso los invitamos a que siempre se conecten. Nosotros vamos a estar todos los viernes registrando lo que sucede en estas prácticas de yoga. Después tendremos otro tipo de público para demostrarles a ustedes que todos podemos. Profe, tenemos 4 minutos alrededor para hacer las prácticas que usted está haciendo ahora para que continúen y demos como esa pequeña muestra de lo que ustedes podrán interesarse y disfrutar aquí en Mi Parque, Tu Casa con Yoga al Parque también. Profe, namaste. Listo. Y adelante, muchas gracias. Listo.
Bueno, chicos, nos paramos al inicio de la colchoneta. Inhalando, vamos a elevar los brazos a los lados. Arriba, palmas juntas, alarga. Exhalando, te doblas adelante, Uttanasana. Inhalando, mira al frente, Ardha Uttanasana. Exhalando, caminas atrás. Flexiona los codos, fuerza en brazos, Chaturanga. Si es necesario, apoya rodillas en el piso. Inhala, apoya en peines, perro que mira arriba, rota hombros atrás y abajo, recibiendo toda esa energía hermosa del sol. Exhala, perro que mira abajo. Muy bien, vas a llevar pierna derecha adelante, talón izquierdo al aire y arriba brazos, postura de guerrero, arriba, palmas juntas y mira la unión de las manos. Enseñándonos desde esta postura a despertar ese guerrero, esa guerrera que tienes dentro, capaz de enfrentar cualquier dificultad, con fuerza y sobre todo con mucho amor desde el interior. Inhala profundo, exhalando, desciende brazos, codo derecho a borde externo de muslo izquierdo. Torsión, ayudándote a mejorar la digestión, ayudándote a flexibilizar la columna. 5, 4, expande tu pecho. 3, 2, ya casi terminamos, faltan 3 horas de clase. 1, inhala profundo al centro. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. En Mi Parque, Tu Casa, ya tenemos a nuestro tercer invitado para hablar de un tema muy importante, porque normalmente pensamos que el Día de la Mujer, bueno, sí, hay que conmemorarlo, pero el hombre tiene un papel fundamental en nuestra sociedad, y hoy se está celebrando el Día de San José, más conocido como el Día del Hombre, y por eso nos está acompañando hoy Mario Tobón, terapeuta emocional, teólogo y coach de vida, para hablar de ese significado, de esa importancia que tiene el hombre en nuestra sociedad. ¿Cómo estás? Mario, bienvenido. Gracias, Luisa, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Es un tema hermoso, interesante, sí, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista social, donde vemos que el hombre toma un protagonismo importantísimo en la vida social. La Biblia habla de San José de una manera muy particular y en muy pocos párrafos. Por ejemplo, Mateo lo nombra una vez, dice el varón justo. Sí, okay. Significa que José bíblicamente representa a ese hombre bueno, trabajador, ese hombre espiritual, ese hombre profundo, que no habla mucho en la Biblia, pero tenemos un comportamiento que deberíamos imitar todos los hombres, que es el conocimiento profundo de sí mismos, ¿sí? Porque ahí va la contribución a la sociedad, en que el hombre puede ser muy creativo o más creativo cuando se centra en su esencia, en sí mismo, y sale todo su potencial para contribuir a una mejor sociedad. Ese es el simbolismo de San José. Me gustaría que habláramos de esa esencia. ¿Cuál es esa esencia masculina? ¿Qué nos puede aportar ese masculino en la sociedad? Interesante la pregunta. El masculino significa la fuerza, sí, significa la protección, sí, significa la creación, significa el que inicia algo, porque padre, por ejemplo, que es una de las palabras que más significan o simbolizan al hombre, padre es el que inicia algo, es el motor, sí, de una sociedad, okay, de una empresa, de una familia. Por eso a San José se le relaciona con eso, con la familia, con el motor de... acuérdate que él es descrito como un carpintero. Sí. Por eso él es el patrono de los obreros, por ejemplo. Porque él simboliza a ese hombre trabajador, a ese hombre que se esmera, a ese hombre que es ecuánime, ese hombre justo. Entonces, la esencia masculina, la esencia del hombre es encaminada a eso, a ser el motor, el que comienza la sociedad. Y algo muy interesante, en cuanto a los hijos, por ejemplo, el padre, el papel del padre representa el que muestra, indica, presenta a los hijos a la sociedad.
y los impulsa a que trabajen y a que sean hombres de bien. Entonces mira la cantidad de contextos tan interesantes, desde conocer al hombre, a San José, y su derivación de ser un motor para la sociedad. Mario, me encanta lo que dices, sobre todo lo que mencionabas ahora de la importancia de que el hombre se conozca. Eso lo escuchamos mucho en las mujeres, pero los hombres pocas veces van hacia adentro y empiezan a trabajar todos esos pilares que nos acabas de mencionar, que son tan importantes para construir sociedad. Sí, Luisa, mira, normalmente el psiquismo de mujer es diferente al psiquismo del hombre, porque evolucionamos distinto, nuestros cerebros y nuestra vida psíquica evolucionó diferente. Entonces, la mujer busca mucho más conocerse a sí misma, es más sensible en esos aspectos, en esos temas. El hombre no, es menos sensible. Sin embargo, en este momento en el mundo hay un despertar espiritual y está muy enfocado, y los hombres, la sociedad masculina o el masculino está despertando mucho más. Si los hombres supieran la importancia que es conocerse a sí mismo, es decir, entrar en su interior, conocerse quién soy, para qué vine a este mundo, cuáles son mis propósitos de vida, cuáles son mis planes de vida, qué puedo lograr, podríamos encontrar una sociedad mucho más equitativa. Me engancho con esto que acaba de decir, porque entonces acá tengo muchos caballeros que ellos podrán decir, sí, yo soy macho alfa, el hombre de la casa, el hombre que soy el luminotécnico, soy el director de cámara, soy empoderado en mi sitio. Pero ¿cómo desde mi esencia y cómo desde la masculinidad yo puedo aportar a esa comunidad en la que estoy con esa fuerza que estás diciendo, pero para que nos inclinemos a ese lado positivo de crear el bienestar en donde estemos? Porque entonces muchas veces ni siquiera reconocen lo que significa el masculino como tal, porque nos vamos al ego. Pero ¿cómo lo podemos convertir en ese aportador a la comunidad en la que estemos? Importante esa acotación que haces tú, Manuela. Mira, el hombre debe entender que es un líder. Sí, total. Desde la posición de liderazgo, desde la posición de comenzar a liderar las cosas en la sociedad y a liderar no solamente los hijos, la familia, sino a liderar los grandes programas sociales, a liderar en su empresa, a liderar en su familia misma. El líder es aquella persona que va en la punta, es el punta de lanza. El líder es el que deja huella, enseña, y no solamente enseña, da ejemplo. Entonces, los hombres, hoy que es un día muy especial, es recordarles, en la esencia masculina es importante descubrir el líder que hay dentro de ti. Esa persona que comienza proyectos, esa persona que inicia, por ejemplo, una familia. Un hombre que comienza situaciones nuevas para el beneficio de todos. Entonces, recurrir al esquema del liderazgo es esencial en un hombre. Pero un líder que sea un líder aportador, positivo. Un líder que se salga de esquemas, de comportamientos, de machismos, por ejemplo, que es, sí, es un comportamiento muy machista. Sí, hay sociedades muy machistas, la latina es muy machista. Muchísimo, la latina... pero vea que lo importante que está diciendo usted en ese momento, y usted es mamá jovencita de un niño, entonces el papel tan importante de la mujer de empoderar claro, a ese masculino y para que lidere positivo. Y mira que es muy importante lo que acaba de decir de la mamá alimenta emocional y físicamente, sí. Pero el papá también. El papá alimenta con las ideas, con el comportamiento, con la fidelidad. Señores, sí, con la fidelidad. Alimenta con el amor. Alimenta con cambiar paradigmas machistas. Y alimenta a la familia. ¿Por qué? Porque contribuye a la formación de otros seres humanos que vienen, sus hijos, sus familiares, y alimenta con el ejemplo. Esta parte es clave. El ejemplo es todo. O sea, tú con el ejemplo escribes un libro. Ese sería el principal, digamos, que compromiso con la familia del hombre. Palabra importantísima, compromiso. Hemos hablado liderazgo, motor, ser padre de y compromiso. Y fidelidad.
fidelidad. No se nos olvide esa, por favor. Y fidelidad no solamente se refiere a no ponerle cachos a la señora, sí, o a la novia, no. Sí, claro. Es fiel en todo. Uh-huh. La fidelidad no tiene que ser una conducta aprendida, sino un comportamiento natural y un comportamiento libre. Soy fiel libremente, elijo ser libre. Así. Es una elección natural. Muy bien, tenemos llamadas ahora. Luz Mariela, desde Manrique, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Vea cómo nos salió el solecito hoy aquí en mi parque, tu casa y en Medellín. Sí, niña, muchas gracias. Dios los bendiga, amén. Los felicito. Amén, mi Dios le pague a usted. ¿Qué pregunta nos tiene? Mira, mi reina, necesito preguntarle al doctor, ¿sí?, ¿cómo hace uno para criar un niño sin ser machista? Sin tener esas tendencias tan horribles. Claro, muy bien. Me gusta mucho su pregunta. Yo para allá iba también. Qué buena pregunta. Bien, muy buena pregunta. Mira, recordemos que todos los seres humanos nos programan. Sí. Somos programados desde la niñez. Somos programados con el papá, la mamá, los hermanos, etc. Entonces es empezar a programar los niños de la esencia de lo masculino positivo, de lo masculino líder, de lo masculino ayudador, protector, apoyador, protector. Sí, entonces, para los niños es importante que reciban una educación diferente a la que hemos recibido siempre en la sociedad. Es decir, lo machista debe quedar, es obsoleto, debe quedar a un lado. Y es paradójico, porque es que muchas mamás son más machistas que los machistas. Sí. Porque favorecen más, digámoslo así, favorecen más al muchachito, al niño masculino, y a la niña la dejan un poquito relegada. No, hay que empezar a cambiar esos paradigmas sociales y hacer que el niño participe más, pero que participe del punto de vista de la formación de él como ser humano. Perdón, yo soy mamá. Mensaje para las suegras, ¿no? Para todas las suegras. Yo estoy pensando, sí, en eso, que me encanta, y es de permitirles ser niños. No es una cosa de género, que ellos puedan llorar, que puedan sentir, que puedan decir, me dolió esto, porque normalmente al niño eso no le duele. Levántese, que usted es un varón. Usted es un macho. ¿Qué importancia tienen las emociones, permitirles desde muy pequeñitos sentir esas emociones, que no es solamente de las niñas que pueden llorar? Acordémonos que somos seres totalmente emocionales. Nos entristecemos, nos da alegría, nos da rabia, nos da enojo, nos duelen cosas. Entonces, al niño hay que enseñarle un poco de inteligencia emocional. Ahí están encargados los papás, que es mamá y papá, ¿sí? Entonces, ¿qué mensajes, qué programación le estamos dando a los niños cada vez que hay problemas en la familia, cada vez que hay dificultades? ¿Estamos enseñándole a los niños a manejar las crisis? Uh-huh. ¿Estamos enseñándole a los niños a manejar los días difíciles? ¿Estamos enseñándole a los niños a manejar una enfermedad, una situación económica adversa? ¿Cómo estamos en la familia manejando las emociones a diario? Entonces, a los niños hay que permitirles sentir, hay que permitirles ser. Se cayó, lloró. No le gustó, hizo pataleta, vamos a hablar. Uh-huh. Entonces, es empezar a trabajar una vida familiar más consciente de lo que pasa a diario. No empezar a tapar cosas, a esconder cosas. No, es que el niño mío, como yo no tuve esto, entonces a mi hijo le doy de todo. Esa es una manera extrema de darle un mensaje al niño, un mensaje de que él no se puede esforzar. El niño se debe esforzar, se debe esforzar a ganarse las cosas. Claro, con la ayuda y con la guía de los padres. Pero es empezar a romper esos paradigmas de sobreprotección. Repito, qué bueno. Repito, la sobreprotección es la mayor violencia contra los niños. Me encanta. Porque le estamos dando un mensaje de usted no puede. Claro, y con ese mensaje nos quedamos. Redes sociales. Mi red social es Mario Tobón Coach. Mi página de internet es www.mariotobón.com. En Facebook también estoy como Mario Tobón Coach. Ay, Mario, muchas gracias. Definitivamente me encantó. Y a todos esos hombres, feliz día de San José. Feliz día de San José. Muchas gracias. Manu,
Y tu cuadra me cuadra sigue recorriendo los diferentes barrios de nuestra Así ciudad. Es. Les tenemos una invitación. Hoy a las 3 de la tarde ustedes no se pueden perder Mi Cuadra Te Cuadra, porque adivinen dónde van a estar, en Villahermosa. Cantantes, va a estar uno de los cantantes de Yo Me Llamo, Juan Gabriel. Músicos, van a ver. No, eso va a estar repleto de buenas actividades, 3 horas cargadas de mucha energía, de mucha información, de mostrarnos a qué huele ese barrio, porque está cargado tan bonita y de buena energía que tiene este lugar. Entonces, lo queremos invitar para que usted, como no se puede desplazar en este momento para Villahermosa, Telemedellín lo desplace, y por eso queremos que ustedes disfruten a las 3 de la tarde Mi Cuadra Te Cuadra, aquí sintonizados por Telemedellín. Así es, la invitación hoy a las 3 de la tarde, porque seguimos descubriendo esa magia que tienen los diferentes barrios y corregimientos de nuestra ciudad. Me gusta mucho, 3 de la tarde, la cita que ustedes tienen para que conozcan los parques que tienen, vean la biblioteca, Tu Cuadra Me Cuadra, 3 de la tarde, no se lo pierdan. Y por supuesto también los invitamos a que no se pierdan Mi Parque Tu Casa. La próxima vez, San Pedro, por favor me avisa cuál va a ser el clima bien, porque yo estoy de vestido, pero yo siento que me estoy pegando una bronceada full. ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Que es que como es puente, pues nos están dando esta entradita como para que disfrutemos estos días así del sol que va a tener el fin de semana, ¿no? Pero tranquila que ese puente te está llamando a gritos, sí, a mí así como cumplió años, entonces bueno, a celebrarse, digo, jovencita, con mucha responsabilidad, nos vamos. Nos vemos, por supuesto, el martes 9:35 de la mañana acá en Mi Parque Tu Casa, no se lo vayan a perder, chao. Chao, bronceo acá, al natural, vean.